Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Bueno, no tengo mucho que decir en finanzas públicas, no he logrado actualizar este gráfico, pero no ha cambiado muchísimo. Es un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales, los ingresos han subido como a 10 mil, o sea que seguimos teniendo un hueco de caja de más o menos 9 mil millones de dólares anuales. Yo no sé, los señores candidatos a la presidencia, si conocen o no conocen este cuadro, pero si yo estuviera sentado ahí, estaría nerviosísimo. ¿Cómo tapo ese hueco? Olvídese del programa de gobierno. ¿Cuál programa de gobierno voy a ejecutar si lo primero que tengo que hacer es ver cómo paro este desangre? Y lo hemos estado parando con deuda, pero ya no más, porque la deuda alcanzó ya el 72% del Producto Interno Bruto. Cada uno de nosotros, costarricenses, debemos 10 mil dólares por persona. Ahora, cuando comparo los 10 meses del año pasado con estos 10 meses, siendo justo, hay que decir que las finanzas públicas, para nuestra fortuna, han mejorado. Hemos tenido un ahorro de 3 puntos del PIB en el déficit primario. El año pasado era 2.8 el déficit y llevamos ya prácticamente 10 meses de 0.3 de superávit. O sea, hay una mejora de 3 puntos del PIB. ¿Cuánto es eso en plata? 1.800 millones de dólares de ahorro. Pero no hay que ser muy sabio a la hora de decir, ¿y ese ahorro de dónde viene? Vean que 2.7 viene de mejores ingresos y sobre todo en la parte de tributos. Más IVA, más impuesto a las utilidades y a los ingresos de los asalariados. Cuando nos vamos a la parte gruesa del gasto, lo que tiene molesto a la gente no es tonta, es que ve que el discurso es meramente teórico. En la práctica las remuneraciones prácticamente están iguales respecto al PIB. Y se ha bajado en transferencias porque este año no hay bonos proteger. Pero todavía no se ve ni la regla fiscal. Y lo que es peor es que tenemos, no solamente las municipalidades, hay 26 entidades ya que se escaparon de la regla fiscal. Y hay proyectos de ley hoy de diputados pidiendo sacar otras entidades de la regla fiscal. Yo no logro entender este país. Y pues, de nuevo, el que se siente ahí, bienvenido con esta torre de vencimientos. Vean que los vencimientos de la deuda del gobierno del 22 al 26 es de 4 mil millones de dólares anuales, aparte de la necesidad de cubrir intereses, ¿verdad? Hay que sumarle los intereses a estos vencimientos. Vuelvo a insistir, para nuestra fortuna, la mayoría de los vencimientos son de deuda interna. A mí no me dan pelota, pero el cuadro es clarísimo. 32 mil millones de deuda interna y de eso el 70% es en casa. El INSS, los bancos públicos, la Caja, el ICE y las operadoras de pensiones. ¿Por qué el presidente que los pone no golpea la mesa, los llama y les dice ese vencimiento de 4 mil millones, yo te pago ya el 20%, 30% y el resto hagamos un bono nuevo a 10 años plazo y negociemos la tasa de interés? No me cobres 9, 10, cóbrame 5, 6, 7 y le quitas de un plumazo 6 puntos del PIB, 5 puntos del PIB a la presión de flujo caja y ahí sí puedes gobernar. Pero yo no entiendo por qué no se tiene esa capacidad. Es como que papá y mamá tengan un problema deficitario y que los hijos le digan, papá y mamá, aquí estamos nosotros, pero me pagás el 11% en dólares y te presto a 6 meses, máximo un año. ¿Qué clase de hijos hemos criado? Me decía mi abuela, cría cuervos, te sacarán los ojos. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.